Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, como lo ha prometido deuda, pues así lo he hecho. Y creo que, bueno, ahí están los resultados. El pozo del café. He puesto el pozo del café, el que he tomado, ¿vale? Y lo he dejado aquí, que se secara. Y esto es lo que me he encontrado. Y esto es, pues, una lectura del café que vamos a hacer para los amigos del canal de Rosa de Jericó, para quien quiera verlo, para quien quiera ver, pues, cómo... ¿Qué quiere decir estas cosas que se ven aquí? ¿Vale? Que hay un poco de todo. No sé si lo podéis ver igual que yo. Hay números, hay imágenes, hay incluso una M. E incluso pues hay como una casa al fondo. Hay una serie de cosas, números, rasgos, por decirlo así. No sé si lo podéis ver bien, pero bueno, yo lo... identifico de esta manera, ¿vale? Hay una letra M, que la estoy viendo bastante definida, que es arriba, y nos habla de que quizás en alguna circunstancia que estás viviendo, te dice que no vayas tan rápido, que pienses antes de hacerlo, porque si no te podrías arrepentir. Este sería el significado de esta letra que se ve aquí en el pozo del café. Y... luego tenemos el número 5, los números son simbolizan un cambio social o laboral también. Hay como, aquí arriba, si podéis ver, es como, como algo, como una figura de, no sé si lo podéis ver, es como la figura de alguien con algo arriba, como una nube o está entre su cabeza. Es una, es un algo geométrico. Y arriba como, como algo, como una montaña o algo así. También podría ser un peñasco o algo así. Se refiere a, al campo, o a comprar algo en el campo, o vivir en el campo, pero está subiendo para arriba. Nos dice que es como que hay que subir para arriba. Luego tienes el emblema del número 8, que es del mundo espiritual, también nos dice... o aquí hay una figura. Aquí sí lo podéis ver un poco más abajo, aquí por aquí, ¿vale? Si podéis ver un poquito más abajo, no sé si lo estáis viendo como yo, es la cara de un niño, más o menos, al lado de una persona mayor. Con el pelo blanco, lo estoy viendo perfecto. Tiene el pelo blanco, canoso, para atrás. El pelo le tapa parte de las orejas. Tenía las cejas, o tiene las cejas muy anchas, con mucho pelo. Y está al lado de un niño. Un niño que tendrá, pues, o tenía en ese momento. O en este momento, no se sabe la época o el momento tampoco. Pero bueno, que es un niño pequeño. De bebé. De 2 años o algo así. Eso también es lo que veo. Me voy un poquito más para aquí. Me sale la letra R. Me sale la letra R, que significa habrá un tiempo de felicidad duradera, dice. A ver. Voy a ver si veo algo más para poderos dar el significado. Se ve una mascota, un perrito de alguien, dos perritos se ve, dos perritos. Luego tenemos la letra A, que son iniciales de alguien o de ti, o si te resuena. Hay como una farola o algo así, sí, hay como una farola. Que está como cogiendo, esa farola se coge como una calle. Nos habla de son casas y hay una farola al coger una curva. Tienes que tener cuidado con esa curva. También nos dice.
A ver, los bordes que veo más. Los bordes se ven mejor que el fondo, la verdad. Hay un, como especie de un pez. O un puente, no, un puente. Un puente. Hay un puente. Hay noticias de dinero. Con el pez ese noticia una, simboliza que son noticias de dinero. Luego tenemos aquí la letra V. Se repite mucho el 3 y la M. No sé qué quiere significar esto para vosotros. Hay una discusión con alguien. Hay una discusión con alguien y hay un tercero. O pasa algo y hay un tercero, también me diría. Vamos a ver, ¿qué más puedo ver? También hay como especie de un hongo que nos habla de la solidaridad hacia los demás. Sale como una bandera y es como, te quiere decir que hay una alerta, una necesidad de pasar página ya, por tu bien. Es que la verdad, yo veo aquí, no sé si lo veis vosotros también, pero yo veo aquí muchas imágenes de personas. Muchas. Aquí, por ejemplo, hay como dos personas, un señor, una señora y alguien enfrente, pero o sea, es como... Yo voy mirando. La letra A también hay una también representa como un martillo, hay como un martillo. Nos habla que puede ser que en algún negocio o en alguna entrada de algo que no llegues a pagarla puedas perder dinero o algo así. Como si dieras la entrada para algo, pero luego no pudieras seguir y pierdes ese dinero o algo así. Nos diría, más o menos por lo que yo puedo entender. A ver. Vamos a ver. Hay una celebración en algún sitio más adelante donde van a haber juegos artificiales, luces y cosas de esas. Es por la noche. Hay una señora mayor que lleva una falda un poco larga. Está como en una cocina preparando muchas cosas. No tiene el pelo canoso ni blanco. Lo tiene como moreno, pero recogido. Pero es mayor. Pero es alta. No es baja. Está hablando con alguien más, más joven. Pero tienen parecido las dos. Luego hay en alguna casa de alguno, o de alguna casa antigua o de familia, hay algo en la entrada, en el comedor muy grande que al entrar se ve, pero no sé definir lo que es. No sé definir lo que es. Podría ser algo que tiene como si fueran bolas o algo así, o como un trozo de tronco con algo de bolas o... Algo antiguo. ¿Qué más? A ver.
Hay muchas caras, hay muchas caras y ese es el. Y están muy juntas, entonces no sé. Hay muchas caras, ¿eh? Yo no sé si vosotros lo hacéis igual como yo, pero hay muchas caras. A ver, vamos a seguir. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿eh? Porque lo estoy haciendo así en directo, no lo he ensayado. O sea, lo he recogido de donde lo tenía y tal cual. Y lo estoy leyendo para vosotros. A ver. También veo un sol que representa la vida, la salud. Si podéis ver, ese es como un 8, que es el infinito. Y hay como situaciones entrelazadas, como de viajes, pequeños viajes. Y hay varias letras. Está la letra R, la A, hay un corazón en medio entre la R y la O. También. Luego también está el mar, por si alguien vive al lado del mar o tiene algún, no sé, le suene algo del mar. Veo un poco de agua, como unas olas de agua, que representa el mar, o también puede representar personas de Piscis. Lo que sí veo es como campo, como montañas, como personas alrededor, figuras de mujeres. A ver si veo alguna cosa más para deciros. Ver si lo puedo ver mejor. Pero me vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? O sea, me habla de lo que estoy hablando, de lo que estoy viendo para vosotros, ¿eh? A ver. No me habla de. Me da imágenes, pero no me está diciendo en concreto nada. Quisiera deciros algo más, pero no me. Me da imágenes y las tendría que interpretar. Porque ya digo que veo muchas imágenes de personas. No sé si vosotros las veis o no, pero con ojos y todo, o sea, sus caras. Hay animales, hay personas, hay señores mayores. Muchas letras, muchas iniciales. Y es las que puedo, pues os digo lo que se representa cada cosa, pero. Aquí hay un sitio como en un edificio alto. Sí, ahí es como una ciudad o algo así. Yo estoy viendo lo mismo como si fuera un edificio alto o algo como muy alto, muy, no sé cómo deciros, como algo, como una torre alta o algo así, de alrededor como un pueblo bajo. Hay un puente. Y abajo está como el monte. Hay un puente como, y ahí abajo hay como vegetación. Es lo que os puedo decir. No veo. Quiero deciros más, pero no. Es que no. Bueno, amigos, lo voy a dejar aquí porque lo estudiaré con más tiempo, lo de las imágenes y. Porque quería daros como especie de una explicación, ¿no?
o tener un sentido, ¿no? Pero ahora mismo no le veo, le veo sentido porque hay muchas cosas, pero no sé si deciros si son familiares o son personas de vuestro alrededor. Siempre que os resuene, ¿vale? Siempre que os resuene. Pero no le veo nada más. Sinceramente, no le veo nada más. Incluso me sale una persona que podría ser una persona que o eres tú, que has tenido huerto o has como trabajando la tierra o algo así. Y se ve como una familia, o sea, se ve un señor como trabajando la tierra con agua o algo así. No sé, lo voy a dejar aquí porque no quiero tampoco deciros cosas que no tienen sentido. O sea, lo dejo aquí y cuando tenga más explicación lo volveré a hacer otro vídeo con los pozos del café. Gracias amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. Es un poco difícil, las cosas como sean. Pensad que los pozos del café vienen de Oriente Medio y tienen otra explicación, otra cosa, ¿no? Pero es una manera también de adivinar, es una manera de adivinación también, pero tiene, pues eso, tiene que tener más tiempo. Y quizás, pues, yo que veo aquí, yo veo muchas cosas. Yo no sé vosotros, pero yo caras veo muchas. Pero bueno, ya me decís en los comentarios. Muchas gracias.